Buenas tardes, Puerto Rico. Saludos. Te habla Axel Cruz y bienvenidos al debut de Impacto Total por Telemundo, tu canal. Agradecemos a los fanáticos de Mayagüez, Bayamón, por el apoyo brindado. Well, tenemos nuevos campeones. Escuchemos a Jeff Hardy. I love it. I love it here. It's Super Crazy. When I hear that name, I think about someone that will do whatever it takes to win. Well, Super Crazy, I've got bad news for you. I'm walking out the new IWA Junior Weight Champion. Saludos, Puerto Rico. Héctor Moyano con ustedes. Y ahí está la entrada espectacular de Jeff Hardy al cuadrilátero. Se va a estar enfrentando al Super Crazy. Y viste lo que dijo Axel cuando entró al cuadrilátero. Le encanta la isla. Es loco con Puerto Rico, Jeff Hardy. Como se te encuentro, sigue el torneo para el Campeonato Mundial Junior completo de la IWA. Estamos debutando sábado aquí en Impacto Total, Moyano. Eso es así, así que riega la voz todos los sábados a la 1 de la tarde, Impacto Total por Telemundo. También los domingos a la 1, Zona Caliente. Así que mañana no se lo pierdan, en el mismo horario estaremos de regreso con Zona Caliente. Comienza el encuentro y Jeff Hardy atacando al Super Loco. Y Moyano, tuvimos casa llena en Mayagüez, casa llena en Bayamón, nuevos campeones mundiales, la IWA. Arde Moyano. Gozaron un mundo los fanáticos, especialmente los del área oeste de Puerto Rico. La primera vez que la WWE va a esa zona, el Palacio de Recreación y Deportes precioso, el público muy contento con lo que sucedió allí. Ahí está Jeff Hardy buscando la plancha inmediatamente, pero el conteo de 2 se descubre el Super Crazy. Y los fanáticos, mañana domingo estaremos a las 5 de la tarde en Arroyo, en el Coliseo Max Sánchez. Recuerden, mañana domingo en Arroyo, sigue el encuentro. Y vemos a Jeff Hardy llevando la delantera contra el Super Crazy. Lo lanza, tremenda catapulta, lo invierte ahí el Super Crazy, patada, y sale el Super Crazy. Fuera del cuadrilátero el Super Loco, y estos son 2 de los talentos. ¡Wow! Que están en esa división junior completo de la IWA. Oye, como está el talento, hace en esa división. Eso es correcto, Moyano. Sigue el torneo por el campeonato junior completo de la IWA. ¿Quién será el campeón junior completo? Esa es la pregunta que se hace todos los fanáticos. Hay que esperar, más adelante nos estaremos enterando de quién será el hombre que se lleva esa correa. Ahí está Jeff Hardy dando la lona al Super Loco, buscando las cuerdas fuera del cuadrilátero. Movida espectacular, precioso el movimiento por parte de Jeff Hardy. Va a repetir la dosis. ¡Wow! Tremenda plancha que la pica. 1, 2, se zafa el conteo de 2. Moyano, la repetición. Ahí está la doble pantalla cortesía de Fitness City. Precioso movimiento por parte de Jeff Hardy, que es un luchador que domina la lucha aérea de forma espectacular. Pero no puede confiarse en el encuentro. El Super Crazy también tiene dominio de la lucha aérea. Esta lucha es por el campeonato junior completo. Y ahí lanza el Super Crazy, lo esquiva. Y viene ahora Jeff, lo invierte el Super Crazy. Con impulso, se eleva. ¡Wow! Tremenda patada. Cae Jeff Hardy. Se aprovecha ahora el Super Crazy. Y está haciendo un lance, lo esquiva, lo patea. Y con impulso. ¡Wow! Tremenda voltereta del Super Loco. Está bien loco este mexicano, Moyano. Y te lo dije, Axel, está demostrando lo suyo. Para que no se confíe mucho Jeff Hardy, le repitió la dosis de movimientos aéreos ahí el Super Loco, y está regresando el cuadrilátero. El árbitro aplicando el conteo, tienen ambos rivales que regresar. Ahí está el Super Crazy dándole una ayudita a Jeff Hardy. Y la invitación para que mañana domingo de 1 a 12 de la tarde, la Zona Caliente por aquí por Telemundo. Eso es así, y también la invitación para todos los fanáticos del área de Arroyo y Guayama, que se den cita el domingo a las 5 de la tarde. Mañana domingo. Mañana domingo a las 5 de la tarde, cuando estaremos allá presentando nuestra primera cartelera, debutando la IWA con una tremenda cartelera en el Coliseo Max Sánchez. Allá estará Sabio Vega contra Fidel Sierra en uno de los encuentros. Bien, Miguelito Pérez estará frente a Mr. Everything, Ricky Santana. En pareja de la WWE estarán los Headbangers, Trash y Moscú, Huracán Castillo y Ricky Bandera. Y en lucha de nanitos, Miniman contra el Torito. También los fanáticos van a tener la oportunidad de conocer los talentos nuevos de la IWA, el nuevo gran Apolo de 6'4 de estatura. Un muchacho que sé que va a impresionar a toda la fanaticada. Se va a estar enfrentando a otro hombre que sé que se va a quedar también con la isla de Puerto Rico, Rastaman. ¡Wow! Tremendo bombazo que le aplica el Super Loco a Jeff Hardy. Lo sintió. Ahí lo prepara. Tremenda plancha que le tira. 1, 2. Se zafa el conteo de 2. Jeff Hardy. Regresando a esa cartelera, Axel, también de México, Jesús Cristóbal viene a la isla.
se une a Osiel Toscano para enfrentarse a los Headhunters, los gemelos idénticos de 425 libras de peso cada uno, y Danny Boy estará enfrentándose a Andy Anderson. Así que Arroyo, prepárense a las 5 de la tarde mañana para la cancha Max Sánchez a disfrutar de la acción de la LUA, que estrena, debuta en Puerto Rico con esa tremenda cartelera. Y también debutando hoy aquí con Impacto Total por debuto. Sigue el superloco ahí. ¡Wow! Tremenda patada invertida que le aplica a Jeff Hardy de la WWF. Él está preparando con tremenda DDT. Le sembró la cabeza el superloco a Jeff Hardy. Y Jeff Hardy, que había comenzado muy bien el encuentro, ha comenzado a ceder aquí entre el empuje del Super Crazy, que ha tirado un repertorio de movimientos y ha logrado emparejar la acción y está ahí haciéndole indicaciones al árbitro Edgardo González, y el Super Crazy se perfila como uno de los favoritos para ganar la correa de campeón mundial junior completo de la IWA. Y esta lucha es también por la correa de junior completo de la IWA. El superloco preparando, cojo impulso, se lanza. ¡Wow! Bonita movida. El conteo, una, dos, se zafa el conteo de dos, Jeff Hardy. Super Crazy protestándole al árbitro que aligere el conteo. Está deseoso de acabar con su rival. Jeff Hardy sabe que este es un encuentro muy importante para él. Hardy, un hombre que, como todos ustedes saben, ha tenido gran éxito en la WWF. Y una victoria frente a Hardy aquí es una victoria muy importante para la carrera del Super Crazy. Oye, hablando como los locos, el que está bien caliente aquí en la WWA es Ricky Santana. Digo, perdón, Mr. Everything. Oye, Mr. Everything haciendo de la suya. Hace poco llegó y ya ha hecho estrago. La verdad que está acabando Mr. Everything. Sigue el ataque, ahí está el super loco contra Jeff Hardy. Tremendo lazo vaquero, cae Jeff Hardy. Y lo más que me interesa a mí es saber quién está detrás de Mr. Everything, porque aparentemente tiene un socio y hay mucho dinero en esa sociedad. Está repartiendo dinero a todo el mundo. Bueno, que sea un poquito para acá. Así que el encuentro, ahí vemos al super loco aplicándole una llave del sueño a Jeff Hardy. Trata de zafarse el rubio con codazo, se zafa, lo lanza y le invierte la llave ahora Jeff Hardy al super loco. Poniendo buena presión, lo lleva a la lona. En dificultades ahora el Super Crazy, y Jeff Hardy va a tratar de aprovechar la oportunidad a continuar con el castigo. Ahí está haciendo señal de victoria, está buscando la cuerda, se encaraja sobre la cuerda superior, el movimiento invertido, pero se quitó. No había nadie. Se quitó el mexicano, tiene mucha astucia el mexicano. Está preparando ahora a su oponente, el super loco. ¡Wow! Se lanza otra vez, se lanza de nuevo, otro lance Moyano. ¡Wow! El conteo, una, dos, tres, se lleva la victoria el super loco. Con tremenda agilidad, utilizando las cuerdas como si fuera una escalera, con tres lances acaba de finalizar este encuentro. El Super Crazy se lleva una importante victoria y nosotros regresamos más adelante.